Thank you.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Mr. President, Nobel Laureate, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombia's President, Juan Manuel Santos, for his resolute and courageous effort to end the country's more than 50 years long civil war. The award has been made to President Santos alone, but it is also intended as a tribute to the Colombian people, a people who, despite great hardships and countless injustices, have never given up the hope for a just peace. Many groups and individuals have contributed to the peace process and deserve our thanks and tribute today, including tireless negotiators, facilitators, diplomats, politicians, and of course, leaders from the government and from the FARC guerrillas. Our tribute is paid not least to the representatives of the civil war victims, several of whom are present here today. They carry their own painful stories, yet manage to represent other victims as well. We salute all these strong, fearless individuals and offer them our respectful gratitude. The armed conflict between the Colombian authorities, the FARC, and the ELN revolutionary guerrilla groups and various paramilitary groups is the longest civil war in our time. The human and material cost of this conflict is almost inconceivable and very difficult to measure. Numbers give only a vague, albeit horrifying, impression of the extent of the suffering and the war's impact on daily life on several generations of Colombians. Since the first military confrontation in May 1964 and until the mutual ceasefire that entered into force this summer, more than 220,000 Colombians have lost their lives as a direct consequence of the conflict. 4 of every 5 persons killed were civilian non-combatants. In addition, somewhere between 5 and 7 million Colombians were forced to flee their homes. Many have lived ever since as displaced persons in their own country. In 2013, an investigative report was presented by the Colombian National Center for Historical Memory. The report shows that nearly 2,000 massacres of civilians have taken place in Colombia since the early 1980s. Allegedly, more than 1,000 of these mass killings were carried out by paramilitary groups who fought the rebels, almost 350 by FARC or ELN guerrillas, and close to 300 by Colombian security forces. The rebel guerrillas, for their part, were responsible for a majority of the many kidnappings that terrorized the Colombian people from 1995 to 2005.
In that decade, an average of one kidnapping took place every 8 hours. The guerrillas used the kidnappings and the ever-expanding drug trade to finance their warfare. Colombia has long been the world's biggest producer of cocaine. The social and health effects of drug trafficking is a tragedy in its own right, with consequences far beyond Colombia's border. At last, it looks as though this terrible conflict soon will be history. Mr. President, you initiated the negotiations that culminated in the peace accord between the Colombian government and the FARC guerrillas earlier this autumn. This was an initiative that required considerable political courage. The initiative was grounded in a conviction that negotiations were the only path to creating a better future for your people. After a narrow majority of voters opposed the accord in a referendum held on October 2nd, you made it clear that you would not give up but would pursue your efforts to end the civil war with undiminished vigor. Like many others, you realized that the Colombian people had not voted no to peace. They had voted no to the accord submitted to them. In this critical situation, you issued an invitation to the parties in a broad-based national dialogue with a view to reaching agreement that could also win the support of the critics of the accord. The accord has now been renegotiated. While the second agreement has also been subject to criticism, several contentious points in the first accord have been amended, and the groundwork has been laid for a historical national compromise. You have been a driving force through this peace process. Mr. President, when the referendum results were announced, many observers felt that it would be premature to award you the Nobel Peace Prize, and that it was recommended that the Norwegian Nobel Committee should wait yet another year to see whether the peace process would be successful. The committee, however, saw things differently. In our view, there was no time to lose. On the contrary, the peace process was in danger of collapsing, and it needed all international support that it could get. We were deeply convinced that you, Mr. President, as Colombia's head of state, were the one to continue to move the peace process forward. Developments in the weeks since the announcement of this year's Peace Prize have in no way weakened our conviction in this respect. In awarding the Nobel Peace Prize for 2016 to President Juan Manuel Santos, the Norwegian Nobel Committee sought to encourage him and all those working to achieve peace, reconciliation and justice in Colombia. Please do not give up. Political compromise seldom strike a perfect
balance. Peace accords are even harder to balance. Nonetheless, it is our sincere hope that the renegotiated accord that has now been signed by the parties and ratified by the Congress is a solution that can ensure the Colombian people peace and positive development. Mr. President, after the referendum, you emphasized that you would continue to work for peace until your very last day in office, because that's the way to leave a better country to our children. Children under the age of 15 account for 23% of Colombia's population, or more than 11 million people. Kindling a spark of hope in the eyes of these 11 million people and their parents is an investment towards a peaceful future for your people. Ladies and gentlemen, the history of the Nobel Peace Prize shows that there are many roads to peace. By awarding this year's prize to President Juan Manuel Santos, the Norwegian Nobel Committee wishes to honor him and all those who have helped stake out what can be called the Colombian way to peace. This road has three distinctive features that can serve to inspire similar processes in other countries. One is the will to face unpleasant, painful facts in order to lay the foundation for national reconciliation. For too long, victims' memories of abuses, killings, and other crimes were taboo, or they were a source of continuing the conflict between the parties. The population's growing desire for peace could never have been satisfied without breaking this vicious cycle. Two important steps in the right direction were taken with the establishment of Colombia's National Center of Historical Memory and the publication in 2013 of the center's investigative report, Basta Ya, or Enough Already, which documented in detail the magnitude of the atrocities of the civil war. And when you, Mr. President, were presented to the report, you stated that it represented a first window towards the truth that we owe to the victims of this country. The second distinctive feature of the Colombian road to peace is the participation of victims and their representatives. The negotiations between the government and the FARC were groundbreaking because they gave the victims' representatives an opportunity to testify their dreadful experiences in the presence of the parties concerned and to confront perpetrators on all sides of the conflict. Inspired in part by South Africa's peace and reconciliation process, the parties have recognized that the lasting peace arrangement must safeguard the rights and dignity of victims while ensuring that the truth becomes known and that the perpetrators are held accountable and admit their guilt. I wish to commend FARC guerrilla leader Rodrigo Londoño for so clearly and unreservedly expressing regret for the suffering that FARC has inflicted on the civilian population and asking the Colombian people for forgiveness.
This is an example to be followed. The third distinctive feature of this peace process is the fact that the parties have engaged critics of the process by inviting them to join in a broad-based national dialogue. This was particularly the case after the referendum, when President Santos reached out to those who had voted no. Simultaneously, the leader of the FARC gave assurance that the organization would continue negotiating and use only words as weapons to build towards the future. I do believe that this means the national reconciliation process is already well underway. There is still, however, a long way to go. After more than 50 years of bitter conflict, true reconciliation does not happen overnight. Overcoming distrust and a sense of exclusion is a huge task. We therefore encourage all sides in Colombia to carry on the national dialogue and continue the road to reconciliation. Ladies and gentlemen, Alfred Nobel's will refers to three different types of peace work that qualify for the Nobel Peace Prize: contributions to fraternity between nations, to the abolition or reduction of standing armies, or to holding and promoting peace congresses. All these forms of peace work are represented in this year's Peace Prize. The peace process has already helped to foster fraternity between different parts of the population in Colombia. The civil war has also been a source of tension between Colombia and other countries in the region. Ending the civil war once and for all could strengthen fraternity not only in Colombia but also across national borders in the Americas. This year's Peace Prize also pertains greatly to the abolition or reduction of standing armies, meaning disarmament and arms control. Around 7,000 FARC soldiers are to be disarmed. The surrender and destruction of the weapons will be overseen by the United Nations. Hopefully, a similar negotiated disarmament agreement with the ELN guerrilla will soon be in place as well, even though the obtained disarmament so far applies primarily to the FARC guerrillas. It is the committee's hope that the peace accord will also enable the government to reduce its military expenditure and thereby release funds that can be spent on building peace and welfare in Colombia. And lastly, the long and intense talks that the Colombian government has held with the FARC guerrilla and the victims, assisted by international facilitators such as Cuba and Norway, have in many ways served as a continual national peace congress. The award of the Peace Prize to President Santos does absolutely fulfill the criteria and the spirit of Alfred Nobel's will. The more than 50 years armed conflict in Colombia is complex, and the country faces a magnitude of problems that must be solved.
This will take time, making it even more important to get to work quickly. Only when peace has been restored will it be possible to give priority to education and other important services to assure positive, sustainable development. It is the Norwegian Nobel Committee's hope that in the years to come, Colombian people will be able to reap the benefits of the ongoing peace and reconciliation process so that the country can effectively address major challenges such as poverty, social injustice, and drug-related crime. Mr. President, by awarding you this year's Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wishes to commend you on the result already achieved in the peace process. But it also sought to strengthen you and those around you in the difficult situation that arose after the referendum. It is with relief and great satisfaction that we now note that your stated ambition of travelling to Oslo with a new peace accord in hands has been fulfilled. Perhaps the Nobel Peace Prize has contributed positively and given the peace process a little push forward in these critical weeks. It is the committee's hope that it will also serve as an inspiration to all Colombians as they now begin implementing the accord and building a just and lasting peace. Ladies and gentlemen, seeking forgiveness for atrocities and suffering on the scale that we have seen in Colombia is asking a great deal. No one can demand that the victim forgive his or her assailant. But by opening up memories, by having victims and perpetrators alike tell their stories, a foundation is also laid for reconciliation. This is the work of memory. It is a painful process, yet at the same time, it is a process that makes it possible to leave the pain behind and join forces in building a better future. This year's Peace Prize diploma, which is in a reproduction in the program in front of you, addresses this very issue. The artist Willibald Storn said, "The motive may look like a kiss," but he added, "For me, the picture is about forgiveness." In closing, I would like to quote another Nobel Peace Prize laureate, Archbishop Desmond Tutu, whose words bear direct relevance to the current situation in Colombia. And he said, "Forgiving and being reconciled to our enemies or to our loved ones are not about pretending that things are other than they are. True reconciliation exposes the awfulness, the abuse, the hurt, the truth. It is a risky undertaking, but in the end it is worthwhile, because in the end only an honest confrontation with reality can bring real healing."
Thank you very much. And now the time has come for the prize winner to receive his diploma and his medal. I now call on the Nobel Peace Prize laureate of 2016 to step forward to receive the diploma and the gold medal. So the President has received his diploma and the medal. And the family applauding. Now the press photographers will get a few seconds to take their historic pictures of this event. The proud family. And after this, we shall have more music. Yngve Søberg himself, a doctor from Colombia, will sing I Got Plenty of Nothing from Porgy and Bess, again with Marcus Kvitz at the piano. For me, I got my girl, got my lord,
And after this more beautiful music, I now have the pleasure to call upon President Juan Manuel Santos to step forward to deliver the Nobel Peace Prize lecture for 2016. President Santos, the floor is yours. Sus Majestades, Sus Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, queridos ciudadanos de Colombia, ciudadanos del mundo, señoras y señores. Hace tan solo 6 años, los colombianos no nos atrevíamos a imaginar el final de una guerra que habíamos padecido por medio siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la paz parecía un sueño imposible, y así era por razones obvias, pues muy pocos, casi nadie, recordaban cómo era vivir en un país en paz. Hoy, luego de 6 años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia, con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta, está haciendo posible lo imposible. La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado. Al igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara muchas sorpresas. Tan solo hace 2 meses, los colombianos y de hecho el mundo entero quedamos impactados cuando en un plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, los votos del no superaron por un estrecho margen a los votos del sí. Fue un resultado que nadie imaginaba. Una semana antes, en Cartagena, habíamos encendido una llama de esperanza al firmar el acuerdo en presencia de los líderes del mundo. Y ahora, de repente, esta llama parecía extinguirse. Muchos recordamos entonces un pasaje de 100 años de soledad, la obra maestra de nuestro premio Nobel García Márquez, que de alguna manera reflejaba lo que estaba pasando. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo, un lugar no solo mágico, sino también contradictorio. Como jefe de Estado, entendí la trascendencia de este resultado adverso y convoqué de inmediato a un gran diálogo nacional por la unión y la reconciliación. Me propuse convertir este revés en una oportunidad para alcanzar el más amplio consenso que hiciera posible un nuevo acuerdo. Me dediqué a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votaron no y de quienes votaron sí, y también de los que no votaron, que eran la mayoría, para lograr
un nuevo y mejor acuerdo, un acuerdo que toda Colombia pudiera apoyar. No habían pasado 4 días desde el sorprendente plebiscito cuando el Comité Noruego anunció una decisión igualmente sorprendente sobre la concesión del Premio Nobel de Paz. Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por este voto de confianza y de fe en el futuro de mi país. Hoy, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a ustedes y a través suyo a la comunidad internacional que lo logramos. Llegamos a puerto. Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron. Este nuevo acuerdo se firmó hace 2 semanas y fue refrendado la semana pasada por el Congreso de la República por una abrumadora mayoría para que comience a incorporarse a nuestra normatividad. El largamente esperado proceso de implementación ya comenzó con el aporte invaluable de las Naciones Unidas. Con este nuevo acuerdo termina el conflicto armado más antiguo y el último del hemisferio occidental. Con este acuerdo, como dispuso Alfred Nobel en su testamento, comienza el desmantelamiento de un ejército, en este caso un ejército irregular, y su conversión en un movimiento político legal. Con este acuerdo podemos decir que América, desde Alaska hasta la Patagonia, es una zona de paz. Y podemos hacernos una pregunta audaz: si la guerra puede terminar en un hemisferio, ¿por qué no pueden algún día los 2 hemisferios estar libres de ella? Tal vez hoy, más que nunca, podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra. Lo imposible puede ser posible. Alfred Nobel, el gran visionario cuyo legado nos reúne hoy, en el día exacto en que se cumplen 120 años desde su muerte, escribió alguna vez que la guerra es el horror de los horrores, el más grande de los crímenes. La guerra no puede ser de ninguna manera un fin en sí misma. Es tan solo un medio, y un medio que siempre debemos tratar de evitar. He sido líder en tiempos de guerra para defender la libertad y los derechos de los colombianos, y he sido líder para hacer la paz. Por eso puedo decirles, por experiencia propia, que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Cuando es necesario, debemos estar preparados para luchar. Y a mí me correspondió, como ministro de Defensa y como presidente, combatir a los grupos armados ilegales en mi país
Y lo hice con efectividad y contundencia cuando los caminos de la paz estaban cerrados. Sin embargo, es insensato pensar que el fin de los conflictos sea el exterminio de la contraparte. La victoria final por las armas, cuando existen alternativas no violentas, no es otra cosa que la derrota del espíritu humano. Vencer por las armas, aniquilar al enemigo, llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, es renunciar a ver en el contrario a otro ser humano, a alguien con quien se puede dialogar. Dialogar, respetando la dignidad de todos. Eso es lo que hicimos en Colombia. Y por eso tengo el honor de estar hoy aquí, compartiendo lo que aprendimos en nuestra ardua experiencia. El primer paso, uno crucial, fue dejar de ver a los guerrilleros como enemigos para considerarlos simplemente como adversarios. El general Valencia Tovar, Álvaro Valencia Tovar, quien fuera comandante del Ejército de Colombia, historiador y humanista, me enseñó esta diferencia. Él decía que la palabra enemigo tiene una connotación de lucha pasional y de odio que no corresponde al honor militar. Humanizar la guerra no es solo limitar su crueldad, sino también reconocer en el contrincante a un semejante, a un ser humano. Los historiadores calculan que durante el siglo XX murieron hasta 187 millones de personas por causa de las guerras. 187 millones. Cada una de ellas era una vida humana invaluable, alguien amado por su familia y sus seres queridos. Y trágicamente la cuenta sigue creciendo en este siglo. Es bueno recordar ahora la incisiva pregunta de Bob Dylan, mi colega en la recepción del Premio Nobel este año, que tanto nos conmovió en los años 60 a quienes fuimos jóvenes entonces. ¿Cuántas muertes más serán necesarias hasta que comprendamos que han muerto demasiados? La respuesta, mi amigo, va volando con el viento. The answer, my friend, is blowing with the wind, is blowing with the wind. Cuando me preguntaban si yo aspiraba al premio, siempre respondía que era para mí el verdadero premio, la paz de mi país. Porque ese es el verdadero premio, la paz de mi país. Y esa paz no es de un presidente ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano. Pues la tenemos que construir entre todos. Por eso este premio lo recibo a nombre de cerca de 50 millones de colombianos, mis compatriotas, que ven por fin terminar una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación. Y lo recibo sobre todo en nombre de las víctimas, de más de 8 millones de víctimas y desplazados cuyas vidas han sido devastadas por el conflicto armado y más de 220 mil mujeres, hombres y niños que para vergüenza nuestra han sido asesinados en esta guerra. Los expertos me dicen que el proceso de paz en Colombia es el primero en el mundo que ha puesto en el centro de su solución a las víctimas y sus derechos.
adelantamos esta negociación haciendo un gran énfasis en los derechos humanos y de esto nos sentimos muy orgullosos. Las víctimas quieren la justicia, pero más que nada quieren la verdad y quieren con espíritu generoso que no haya nuevas víctimas que sufran lo que ellos sufrieron. El profesor Ronald Heifetz, fundador del Centro de Liderazgo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, de donde me gradué, me dio un sabio consejo. Me dijo, cuando se sienta desanimado, cansado, pesimista, hable siempre con las víctimas. Son ellas las que le darán ánimo y fuerzas para continuar. Y así ha sido. Siempre que pude hablé con las víctimas de esta guerra y escuché sus desgarradoras historias. Algunas de ellas están hoy aquí, recordándonos por qué es tan importante que construyamos una paz estable y duradera. Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes, en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. Leiner Palacios. Leiner Palacios es una de esas víctimas. El 2 de mayo del año 2002, un mortero rudimentario lanzado por las FARC en medio de un combate con los paramilitares cayó en la iglesia de su pueblo, Bojayá, donde sus habitantes habían buscado refugio. Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños, la mayoría niños. En cuestión de segundos, Leiner perdió 32 familiares, incluidos sus padres y 3 hermanos menores. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz y Leiner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. Y esa es la gran paradoja con la que me he encontrado. Mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto se resisten a la paz, son las víctimas, las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio. Este premio pertenece también a los hombres y mujeres que con enorme paciencia y fortaleza negociaron en La Habana durante todos estos años. Ellos lograron un acuerdo que hoy podemos ofrecer como modelo para la solución de los conflictos armados que subsisten en el planeta. Y me refiero tanto a los negociadores del gobierno aquí presentes como a los de las FARC, mis adversarios, que demostraron una gran voluntad de paz. Yo quiero exaltar esa voluntad de abrazar, de alcanzar la paz, porque sin ella el proceso hubiese fracasado. Y yo dedico igualmente este premio a los héroes
de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nunca han dejado de proteger al pueblo colombiano y entendieron muy bien que la verdadera victoria de todo soldado y de todo policía es la paz. Y quiero hacer un reconocimiento especial, con toda la gratitud de mi corazón, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, sin cuyo apoyo y amor esta tarea hubiera sido mucho más pesada. Comparto finalmente este premio con la comunidad internacional que con generoso y unánime entusiasmo respaldó el proceso de paz desde sus inicios. Y permítame aprovechar esta ocasión para agradecer muy especialmente al pueblo noruego, a su gobierno, por su carácter pacífico y su espíritu solidario. Fue por estas virtudes que Alfred Nobel les confió la promoción de la paz en el mundo. Y debo decir que en el caso de mi país, cumplieron su trabajo con gran efectividad. Noruega y Cuba, en su rol como garantes, Chile y Venezuela como acompañantes, Estados Unidos y la Unión Europea con enviados especiales, todos los países de América Latina y el Caribe, incluso China y Rusia, todos tienen razones para participar del orgullo por este logro. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos concluyó, luego de un detallado estudio de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas 3 décadas para poner fin a conflictos armados, que el acuerdo de paz en Colombia es el más completo e integral de todos. El acuerdo de paz en Colombia es un rayo de esperanza en un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia. Es una demostración de que lo que en un principio parece imposible, si se persevera, se puede volver posible. Incluso en Siria, o en Yemen, o en Sudán del Sur. La clave, en palabras de ese gran poeta inglés Tennyson, es esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. Varias lecciones se pueden derivar del proceso de paz en Colombia que quisiera compartir con el mundo. Hay que prepararse y asesorarse debidamente, analizando qué falló en previos intentos de paz en el propio país y aprendiendo de los éxitos y fracasos de otros procesos de paz. Hay que fijar una agenda de negociación realista y concreta que resuelva los asuntos directamente relacionados con el conflicto y que no pretenda abarcar todos los problemas de la nación. Hay que adelantar las negociaciones con discreción y confidencialidad para que no se conviertan en un circo mediático. Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo. Una lección que aprendí de otro ganador del premio Nobel, Yitzhak Rabin. Hay que estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, audaces, muchísimas veces impopulares, para lograr el objetivo final de la paz. Esto significó, en mi caso, acercarme a gobiernos de países vecinos con quienes tenía y aún tengo profundas diferencias ideológicas.
El apoyo regional es indispensable para la solución política de cualquier guerra asimétrica hoy en día. Y hoy, por fortuna, todos los países de la región son firmes aliados en la búsqueda de la paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad. También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz. No me cabe duda de que este modelo será uno de los grandes legados del proceso de paz de Colombia. Señoras y señores, hay una guerra menos en el mundo, y es la de Colombia. Y esto precisamente es lo que celebramos hoy en Oslo, la misma ciudad que acogió el inicio de la fase pública de conversaciones con las FARC en octubre del año 2012. Y debo decir que me siento honrado y al mismo tiempo humilde al unirme a la línea de valientes e inspiradores hombres y mujeres que desde 1901 han recibido el más prestigioso de los premios. El proceso de paz en Colombia, lo digo con profunda gratitud, es una afortunada síntesis de lo que hemos aprendido de ellos. Los esfuerzos de paz en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, cuyos artífices han recibido este galardón, nos mostraron el camino para avanzar en un proceso a la medida de Colombia. También recogimos el legado de Jody Williams y la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonal, igualmente ganadores del Nobel. Después de Afganistán, Colombia ostenta el vergonzoso récord de ser el país con más minas y más víctimas de minas en todo el mundo. Nuestro compromiso es tener nuestro territorio libre de minas para el año 2021. Hemos recibido asimismo el respaldo de otros galardonados, como la Unión Europea, el presidente Barack Obama, que han comprometido a sus países a apoyar el crucial proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de reiterar hoy un llamado que he hecho al mundo desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en el año 2012 y que condujo a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril del presente año. Me refiero a la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas. Una guerra en la que Colombia ha sido el país que más muertos y más sacrificios ha puesto. Tenemos la autoridad moral para afirmar que luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo no ha logrado controlar este flagelo que alimenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global. El acuerdo con las FARC incluye el compromiso de este grupo de romper cualquier vínculo con el negocio de las drogas y de contribuir a combatirlo. Pero el narcotráfico es un problema global y requiere una solución global que parta de una realidad inocultable. La guerra contra las drogas no se ha ganado ni se está ganando. No tiene sentido encarcelar un campesino que siembra marihuana cuando, por ejemplo, hoy es legal producirla y consumirla en 8 estados de los Estados Unidos. La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina
que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Y es hora de cambiar nuestra estrategia. En Colombia también nos han inspirado las iniciativas de Malala, la más joven receptora del Premio Nobel. Pues sabemos que solo formando las mentes a través de la educación podemos transformar la realidad. Somos el resultado de nuestros pensamientos, pensamientos que crean nuestras palabras, palabras que crean nuestras acciones. Por eso tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia. Tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia. Y hablando de coexistencia, también hemos aprendido del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y del panel intergubernamental sobre el cambio climático en su empeño por salvar el planeta. Qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia, el país más biodiverso de todo el mundo por kilómetro cuadrado, traerá importantísimos dividendos ambientales. Al reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos legales, la deforestación generada para sembrar coca disminuirá. Además, ya no se verterán millones de barriles de petróleo a nuestros ríos y a nuestros mares por causa de atentados a la infraestructura petrolera. En conclusión, el proceso de paz de Colombia que se premia hoy en Oslo es la síntesis y el resultado de muchos esfuerzos positivos que se han realizado a través de la historia y alrededor del mundo y que han sido valorados y exaltados por este Comité del Nobel. Apreciados amigos, en un mundo en que los ciudadanos toman las decisiones más cruciales para ellos y para sus naciones, empujados por el miedo y la desesperación, tenemos que hacer posible la certeza de la esperanza. En un mundo en que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación. En un mundo en que se cierran las fronteras a los inmigrantes, se ataca a las minorías y se excluye a los diferentes, tenemos que ser capaces de convivir con la diversidad y apreciar la forma en que enriquece nuestras sociedades. Al fin de cuentas, somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes, somos todos hijos de Dios. Somos parte de esta aventura magnífica que significa estar vivos y poblar este planeta. Nada nos diferencia en la esencia, ni el color de la piel, ni los credos religiosos, ni las ideologías políticas, ni las preferencias sexuales. Son apenas facetas de la rica diversidad del ser humano. Despertemos la capacidad creadora para el bien, para la construcción de la paz que reside en cada alma. Al final, somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias. Nuestro pueblo
se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad. Si entendemos esto, si lo hacemos parte de nuestra conciencia individual y colectiva, entonces podremos cortar la raíz misma de los conflictos y de las guerras. En 1982, hace 34 años, comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo. Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez, quien fue mi aliado en la búsqueda de la paz, junto con el expresidente Felipe González, que hoy nos acompaña, recibió el Premio Nobel de Literatura y habló de una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Hoy Colombia, mi amado país, está disfrutando de esta segunda oportunidad y les doy las gracias al Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la paz, ustedes ayudaron a hacerla posible. El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia y que su luz ilumine al mundo entero. Muchas gracias. Standing applause after President Santos's Peace Prize speech. And we shall have more music, Spanish this time, Caifeleas from Las Hijas del Zebedeo by Roberto Chapi, again with Desiree Barahona and Marcus Kvitz. And the audience will still applaud the speech.
Etter denne vakre spanske musikken. And now, after this beautiful Spanish music, now towards the end of the ceremony, the prize winner is congratulated by the royal family. And it is not the first time they're in contact with each other today. President Santos visited the castle of Oslo this morning. Again, to the music of the Navy Band, the royal family will leave the hall.
and after them, foreign and Norwegian dignitaries, the prize winner and the Nobel Committee will follow the royal family. And another round of applause for the prize winner. And so the Nobel Peace Prize of 2016 has been celebrated with the dignity and festivity it deserves.